pasa con vosotros, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a lo que es el canal de Cincuentones y Jugones, el canal de The Singlor, ahora mayormente llamado el hogar del jubilado. ¡Ay, cómo estoy! ¡Que le puse en el suelo, joder! ¡Ay, qué dolor de espalda! ¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal. Bienvenidos al canal de Cincuentones y Jugones, el canal del jubilado. Ya sabéis, el canal donde los viejos gamers nunca mueren, si acaso, respaneamos. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a comenzar este vídeo explicando un poco lo que es The Long Dark. The Long Dark es un juego de supervivencia. Bueno, en realidad no es un juego simulador de supervivencia. Sí que es un juego de supervivencia, pero no un simulador. Vaya tejemaneje de palabras. Os lo explico mejor. Bueno, en palabras de la empresa dice que, como consecuencia del desastre geomagnético que sirve como punto de partida de la historia del juego, nos hemos tomado ciertas libertades a la hora de representar el comportamiento de la fauna y no hemos intentado hacerlo de manera realista, ya que sabemos que los lobos, por lo general, no atacan a los humanos. Bueno, con esto nos están diciendo que la manera de actuar de los lobos que nos vamos a encontrar en este juego no siempre va a ser la que harían en su vida real, o sea, nos van a atacar sí o sí, ¿vale? Los lobos de por sí lo que harían sería escaparse, si van en manada a lo mejor nos atacarán, pero si no, lo más normal es que huyan del hombre, no quieren saber nada del hombre y huyen y se esconden. Pero en este juego nos huelen a la distancia, ya lo veréis que van a venir a por nosotros sí o sí, bueno, dependiendo mucho de la dificultad, pero normalmente van a venir a por nosotros. Y continúa diciendo, The Long Dark es una experiencia de supervivencia, por lo que intentamos ser realistas en muchos sentidos, pero no pretende servir como entrenamiento de supervivencia ni como experiencia en espacios naturales. Nuestra única intención es ofrecer una serie de lecciones interesantes para que nuestros jugadores disfruten de forma segura de esta experiencia. Este juego no es un simulador de supervivencia. Esto es lo que os decía al principio. Es un juego de supervivencia, pero no es un simulador 100%. Y además, todo lo que hagamos dentro del juego es una mecánica de juego, no una mecánica que podríamos usarla en la vida real. Ojo con esto, porque no os penséis que vais a aprender técnicas de supervivencia en este juego, porque no es así, ¿vale? Es un juego y como tal hay que disfrutarlo. Y no pensar en que estamos haciendo cosas que dirías, esto no se puede hacer en supervivencia. Pues no se puede hacer, sí señor, tienes razón, pero esto es un juego, es como decía John Huston, cuando decían, os que esto tal, y dice, bueno, es una película, si no, no podría serlo. Pues esto es lo mismo, es un juego y hay que jugarlo tal como nos lo plantean ellos, sin pensar en la realidad, ¿vale? En qué harías o dejarías de hacer si te encontraras en la situación que nuestro avatar jugador se va a encontrar. ¿Vale? Y para finalizar dice, no intentes aplicar lo que aprendas en Long Dark en la vida real, porque podrías herirte, enfermar o morir. ¿Vale? Esto es lo que resumen lo que os he dicho yo más o menos, ¿no? Sobre todo, lo que hagáis en este juego no lo toméis al 100% en la vida real, porque no es así. ¿Vale? Pues ven, continuamos. Bien, pues aquí estamos en la pantalla de carga, de empezar el juego. Es decir que este juego es la versión 1.17, con lo que he decidido empezar la aventura, como os he comentado. Pero a más tiene algunos cambios, sobre todo en el sistema de atajos y tal. Pero bueno, no es muy duro, no es mucho los cambios que han hecho, pero algunos han hecho. Bueno, en atajos de teclado lo que vemos son por las teclas normales de cualquier juego y además estas importantísimas de aquí, que debemos memorizarlas lo más rápido posible porque el juego es en tiempo real. Es decir, cualquier función que hagamos, cualquier cosa que hagamos durante el juego, ya sea dormir, descansar, comer, romper, fabricar, gasta tiempo y energía, que es muy importante economizarla lo máximo posible en este juego porque es un juego de supervivencia en tiempo real, ¿vale? Venga, dicho esto, nos vamos ya, autoguardado lo hace automático, eso es lo de siempre, volvemos atrás y explicamos un poco las opciones de juego que tienen.
En los modos de juego nos encontramos con Wintermute, que sería el modo de historia por episodio, el modo de supervivencia, que es una experiencia de supervivencia y exploración no narrativa, donde tu único objetivo es sobrevivir día a día, o sea, día tras día, mejor dicho, y donde la muerte es el único final posible a esta historia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mueres, pues tienes que volver a empezar. Todo lo que has hecho no sirve de nada, tienes que volver a empezar. Desafíos, pues son como partidas hechas con un principio y un final, donde deberemos hacer una serie de objetivos que nos ponen en un tiempo, en algunos, en dificultad en otros. Y en extras, pues tenemos nuestro diario, que irá explicando lo que hemos hecho. Por ejemplo, en Vigilante empezaste en el lago misterioso y has muerto en presa y alrededores. Has sobrevivido 2 horas 31 minutos. Poquito, ¿eh? Supervivencia, la verdad es que era muy dura antes. No sé cómo estará ahora. Pero bueno, lo que nos interesa es el modo de historia de momento y después haremos alguna partidita en supervivencia. Vamos a explicar un poco el modo supervivencia antes de pasar a la historia, y es que podemos empezarlo en diferentes modos, ¿no? El excursionista es para jugadores veteranos o nuevos interesados en la exploración reflexiva, o sea, caminas y vas pensando en tus cosas, ¿no? Sobrevivir la mayoría de las situaciones resulta bastante fácil, por lo cual vas paseando y mirando. La fauna no atacará si no la provocamos y permite tener 5 hazañas activas. Viajante ya empieza la cosa a ser un poco más complicada para jugadores nuevos o veteranos que buscan un equilibrio entre la exploración y la supervivencia. La fauna es escasa, pero te toparás con ella. Sobrevivir puede resultar difícil, pero abundan los recursos. Permite tener 4 hazañas activas. Vigilante es para jugadores que buscan una experiencia de supervivencia extrema. La fauna hostil abunda y tratará de darte caza. Y sobrevivir en la mayoría de las situaciones resulta todo un reto. Permite tener 3 hazañas activas. Intrusión es para jugadores expertos en busca de un desafío de supervivencia extremo. Empezarás con los recursos justitos y tendrás que fabricar todo lo necesario para sobrevivir. El mundo se volverá más hostil con el paso de los días. Permite tener 2 hazañas activas. Lo de hazañas no lo tengo claro todavía si esto ha cambiado o no, pero antes era tener dos guardados, o sea, podías tener dos historias activas, podías ir con una, ir guardando, y si te mataban aún podías volver a la de atrás, pero esto no lo tengo claro, tengo que probarlo, ¿vale? No quisiera meter la pata. Bueno, pues las hazañas es lo que vamos haciendo, ¿vale? Si hazaña que hagamos, devora libros, has completado 250 horas de investigación, a partir de ahora ganarás un 10% de beneficio cada vez que termines un libro. Bueno, te van dando, son retos que tienes que ir desbloqueando y te van dando stats, ¿no? Beneficios, vaya. En el modo historia, pues nos encontramos con que podemos cargar antiguas partidas si tenemos, continuar la que estamos jugando o empezar una nueva, que es lo que vamos a hacer. Y tenemos el episodio 1, que cuando lo acabemos podemos pasar al episodio 2 y esperar a que vuelvan a sacar episodios nuevos. De momento tenemos el episodio 1 y el 2 para poderlo jugar. Bien, pues dicho esto, sin más dilación, nos vamos de misión. Episodio 1. No entres dócilmente. Mackenzie y la doctora Greenwood se pierden de vista cuando su avión se estrella en el norte de Canadá, en plena naturaleza. Luchando por sobrevivir, Mackenzie explora el pequeño pueblo de Milton, donde empieza a comprender la magnitud de este apocalipsis silencioso. ¡Tatatán! Empezar. Bueno, aquí también podemos elegir 3 formas de juego: el novato, el capaz y el avezado, que por supuesto cada uno es más difícil que el anterior. Nosotros jugaremos la de capaz porque es tal y como debe jugarse según la empresa que ha creado el juego, porque tiene historia y supervivencia partes iguales, ¿no? Dice que es para jugadores con cierta experiencia y para quienes buscan un equilibrio entre la exploración y la supervivencia. La fauna es escasa, pero te toparás con ella y te podrán atacar. Esto lo digo yo para que lo sepáis. Sobrevivir puede resultar difícil, pero abundan los recursos. Bueno, eso no está tan claro. Venga, confirmamos superviviente capaz y comenzamos con la historia. Allá vamos. Pondremos Long Dark 1 y aceptamos.
Astrid. ¡Astrid! ¡Oh, qué daño! ¿Qué es esto? ¡Brr! Aquí. ¡Ay! ¡Caray! ¡Qué daño! Oh, la aurora boreal. I need to find some shelter from this wind. Recordar que todo consume tiempo y energía, o sea que hay que hacer las cosas lo más rápido posible y con cabeza. Palito que nos irá bien para como en todos estos juegos, lo interesante es ir recogiendo las cosas y aprendiendo para qué sirven cada cosa. No perdáis mucho el tiempo porque consume tiempo, nunca mejor dicho. Ah, ahí hay una. ¿Veis? 9 minutos y 38 calorías. Ahora tenemos 1207, ¿veis que va bajando? O sea, no se para, ¿eh?, porque hagamos una acción. Bien, bien, bien. Primeros auxilios. Analiza tus tratamientos y aprende a realizar un triaje. Hay muchas formas de morir en estos parajes. Artificiales o naturales, los tratamientos médicos son necesarios. Usa la pantalla de estado para comprobar tu salud. Puedes seleccionar el tipo de tratamiento desde la sección de primeros auxilios del menú radial o directamente desde la mochila. El menú radial es apretando la tecla Space, o espacio. Controles. La clave para sobrevivir. La preparación y el autocontrol son elementos claves para tu supervivencia. Investiga el menú de controles si no sabes cómo se hace algo. Podría salvarte la vida. Esto es lo que os quiero decir, los que comentaba anteriormente. Aprenderos bien los atajos porque es en tiempo real y cualquier función que hagamos, cualquier cosa que hagamos durante el juego, no se para el tiempo, con lo que consume recursos y tiempo. Bien, aquí tenemos papel que servirá de yesca para quemar, para encender el fuego, mejor dicho. Bueno, algunas cosas son lógicas, como os he comentado, y algunas otras no tanto. Vale. Fuego. El fuego te proporciona calor, comida, agua y protección. Selecciona la hoguera desde el menú radial, o sea, con el espacio. Necesitarás un encendedor, yesca y combustible. Y puedes añadir acelerante si tienes prisa para que se encienda más deprisa el fuego. Vaya. El tipo de combustible afecta al calor y a la duración del fuego. Una hoguera puede servir para cocinar, hervir agua e evitar que mueras de frío. ¿Veis el icono arriba ese que hay de viento? Cuando estamos dentro de algún sitio, sale y quiere decir que no nos afecta el viento. Muy bien, pues aquí estamos. Hay que crear una hoguera, lo primero, ¿no? Para no morirnos de frío. Bien, tenemos cerillas, tenemos corteza de abedul y tenemos leña de cedro. Pues un 75% de éxito de que se encienda y un 55% de que el fuego queme alrededor de donde estamos, ¿no? Si hay algo alrededor, pues se podría prender fuego, pero no es este el caso, no hay nada, ¿no? Veis que consume un tiempo que nos va, pues eso, restando a nosotros calorías, tiempo en el día, porque aquí hay día y noche también. Muy bien. Ha funcionado. Vale. Diario actualizado de misiones. Apretamos la J y se nos abre el diario. Aquí dice día 1. Si te quedas a la intemperie y morirás, busca una cueva, ya lo hemos hecho. Enciende una hoguera, ya lo hemos hecho. Ahora está, dice, estás sangrando, encuentra un vendaje o fabrica una para detener la hemorragia. Bueno, podríamos irnos aquí al hombre y vemos que tenemos un hemorragia. Tratamiento, pues con una venda, vale. Escape, radial, primeros auxilios, venda, aplicar. Curado de la hemorragia. Ole,
Muy bien, pues ya hemos cumplido. Ya hemos cumplido las misiones del día. Como estamos en el tutorial, nos vamos a dormir y amaneceremos al día siguiente, en el día 2 o 2. Vale. Barra de estado. El estado es tu sistema de alerta. Cuando abras el menú de estado rápido o el menú radial, obtendrás una vista preliminar de tu estado actual, así como datos sobre frío, hambre, sed y cansancio. Si alguno de estos indicadores está vacío y en rojo, significa que estás perdiendo estado. Si lo pierdes del todo, morirás. Vale. Podemos abrirlo con el menú radial, apretar el muñeco y nos dice cómo estamos. Deshidratado y tenemos mucha hambre. Pero también lo podemos hacer con el botón tabulador. Y entonces nos salen los iconos abajo. ¿Veis? Las calorías a la izquierda y abajo los iconitos de sed y hambre. O sea, frío, visión, o sea, sueño, perdón, sed y hambre. Entonces ha dicho que necesitamos hacer... tenemos que derretir agua. Perdón, debemos conseguir agua. Para ello debemos derretir nieve. Primero de todo es encender el fuego, claro. Vale, pues tenemos 59 minutos de fuego y nos da un calor de 6 grados. Vale, pues necesitamos poner más porque el agua consume un montón. Palitos. Hemos conseguido 1 hora 40 minutos de fuego. Vamos a derretir nieve. Fuego, comida, bebida y nieve. Derretimos 1 litro. Aquí vemos que es de día. Ah, bueno, no os he enseñado una cosa. Ahora debemos hervir el agua porque no es potable el litro que tenemos. ¿Veis cómo va consumiendo tiempo? Y calorías. Vale, ya tenemos el agua. Lo que os quería enseñar con el menú radial es que aquí vemos la temperatura ambiente, que es de 1 grado, porque estamos dentro, 1 grado positivo. El factor del viento es 0, porque no hay viento, y la sensación térmica es de -4 grados. Perfecto. Aquí vemos las calorías que tenemos en el cuerpo. Tenemos un 30, perdón, las calorías aquí, y aquí el tanto por ciento de vida. Vale, pues venga, vamos a beber, que necesitamos beber. Vale, ya hemos llenado el icono de la bebida. Se ha actualizado el diario de misiones. Vamos a ver qué nos dice. Busca algo para comer y reponer fuerzas. Vale, pues vamos a buscar algo de comer, a ver qué ha pasado aquí. Si tenemos algo de comer. Allí se ven unas cajitas. Caja de cartón, bueno, nos servirá como yesca. Y a lo mejor hay algo dentro. No. No hay nada de nada. Aquí seguramente. Sí. En los escombros del accidente encontraremos algo. Comida. Cerillas. Bien, ya tenemos comida. Lo vamos a romper con cuidado de no gastar todas nuestras calorías. Mira, para purificar agua. Vale, pues yo creo que va siendo hora de volverse. Esto podremos quemar más. Mira, desinfectante, más cerillas. Bueno, romper la caja, a ver qué nos da. Ah, acelerante. Bueno, haremos el fuego más deprisa. Más rápido. Encenderemos el fuego más rápido, mejor dicho. Bueno, pues aquí ya no hay nada más que buscar. De momento no podemos correr porque tenemos una herida en el pie, ¿os acordáis, no? Que miramos el muñeco y vimos que tenemos heridas de accidente en el accidente de la caída del avión, o sea, cuando se estrelló nos rompimos una pata, bueno, romper no. La tenemos hecha polvo. Además de la mano, creo que también tenemos que se nos clavó un cuchillo, una esquirla. Vale. Pues ya estamos aquí dentro, al calor, veis que el icono sube, vamos a comer algo.
nos pide comer para poder acabar el día. Recordar que de momento estamos en el tutorial. Uy, ¿qué ha pasado? Espera. Riesgo de infección, heridas de accidente del avión. Antiséptico y, no, y un trapo, ¿no parece? Bueno, pues escape, menú radial, antiséptico. I don't feel so good. I need to rest up. Muy bien, pues a descansar. A veces no siempre funcionan las cosas. A veces hay un porcentaje de fallo. Entonces igual nos tomamos la píldora que debemos tomarnos, pero por lo que sea no funciona. Vaya, necesitamos hacer fuego. Haz una hoguera en la cueva que dure toda la noche. Vale, pues hay que buscar maderita. ¿Ves que ya vamos un poquito más deprisa? Ahora ya podríamos romper una rama. La rama tarda 10 minutos y consume 42 calorías. Pero como estamos bastante bien, lo vamos a hacer. Las cajas es lo mejor en estos casos, porque además podemos sacar cosas de ellas, ¿no? Uy, va, el estómago. ¿Veis? Hacer ejercicio consume calorías y veis que va bajando. ¡Oh, cuánto libro! De momento son libros que nos interesan. Vale, yo creo que ya nos deberíamos ir para adentro, ¿no? Cojamos los palitos, que esto no hay que romperlos. ¿Veis? Que me he perdido. ¿Dónde está la cueva? Hola, cueva. Aquí. Se ha apagado. Como tenemos acelerante, ¿veis qué rápido lo hace ahora? Flup, ala. Thank goodness for that. Venga, añadir combustible. El libro este no. Me parece que no sirve para nada. Ah, y el de pesca sí servía, me parece. Mierda, me he equivocado. Creo que me lo he cargado. Bueno. No pasa nada, porque como estamos en el tutorial. Toma ya. Esto sí que tiene buena pinta. Pues venga, cogemos calor y a dormir. Mira cómo sube. 53, 55, 56 grados. Toma ya. 66 grados. Esto sí que es calorcito, ¿eh? Acércate a la hoguera para entrar en calor. Bien, ya hemos acabado el tercer día. Comienza nuestro cuarto día. ¡Ay! ¡Buenos días! Sí, hay que buscar comida que no tenemos. Y no hay combustible. Bueno, tenemos 2 horas de fuego. Cuervos, tus oídos son tu mejor herramienta de supervivencia. Si mantienes los ojos abiertos a lo que te rodea, podrás descubrir información útil para sobrevivir. Por ejemplo, una bandada de cuervos podría indicar que cerca hay restos de animales o humanos. Cuidado, cuidado. ¿Cuervos? 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 Mira, ahí están los cuervos. O sea que por allí tiene que haber algo. Ah, mírate allí, mira ahí abajo. Un ciervo. Qué bien. Qué bien, ¿no? Y allá a la izquierda veo algo también. Un maletín. Vamos primero por la comida. Sí. Bien.
Tenemos 3 kilos de carne. Pues nada, todo para adentro. 1 hora y 45 minutos recoger todo esto. Y comemos. Y. Joder. No. Espera. No seamos brutos. Vamos a comer medio kilo de momento. A recoger medio kilo de momento. Que estamos sin calorías. Y nos vamos a comer. Carne cruda, lo que te metas en la boca podría ser mortal. Cuando te estás muriendo de hambre puedes hacer cosas tan desesperadas como comer carne cruda, pero en general eso no es buena idea. Cocínala al fuego para minimizar el riesgo de intoxicación alimentaria o parasitaria. La comida cocinada también es más duradera y atrae a menos depredadores. Claro, no huele. Vámonos a comer, ya volveremos a por esto después, que estamos sin comidita. Estamos apenas sin calorías. No, tenemos buenas calorías. Te mueres de hambre. Bueno, cero calorías. No, vamos a comer. Hombre, a ver, podemos resistir, ¿no? Tenemos vida a tope, pero vamos a coger alguna ramita. No hay más ramitas por aquí que no tengamos que romper. Bueno, rompemos esta. Venga, vamos a cocinar la carnaca. Podríamos haber ido a por el maletín, pero aquí. Venado con sabor fuerte, crudo. Cocinar. Vale. Atrás. Menú radial. Comer. Hit. Va subiendo, no es suficiente, pero nos permitirá aguantar un poco más. Ahora sí, vamos a coger más venado y vamos a ver lo que nos depara esos bultitos de ahí. Hola, soy el de antes. Venga, vamos allá. Kilo y medio, 2 kilos, 2 kilos y medio, 3 kilos. Ven, recogerlo todo. Otra vez nos hemos quedado con hambre, pero bueno, tenemos suficiente. Uy, viento, ojo. Vamos. Astrid's pack. Es el maletín de Astrid, sí. La mochila. Vaya. Locked. Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Well, slow down, Maureen. What are you talking about? It's okay, Maureen. I've got it from here. Since. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you? I mean, are you sick? No, not me. But I need to get to someone who is. Right. Vale. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after. Why are you here? No te lo he dicho. I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since. I know. But I have to get there. Un día. Still trying to save the world, huh?
tarjeta de sonido. What's that supposed to mean? Mackenzie, Will, I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Ostras. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions. Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No. Look, the weather out there is bad. Bad. But it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's going to be a rough ride. Caray, ¿qué le pasa a mi tarjeta gráfica? Ay, tarjeta de sonido. Whatever's in this case, Aspen was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. Vale. Bueno, pues lo lamento, no sé qué le está pasando, no sé si tiene que ver con el vídeo del juego o es mi tarjeta de sonido que está la pobre ya en las últimas. Voy. No, esto era de metal. Bueno, ostras, también consume tiempo los... Ah, no, he cortado la madera. Bueno, a ver si nos da tiempo a cocinar sin que nos apague el fuego. Cocinado este. Vale, tenemos que salir a por más maderitas que no tenemos para el fuego, pero ahora como tenemos bastante calorías. Está haciendo de noche. Casi está lleno el buche. Vamos a poner unas cuantas maderas más. Esto que no consume tiempo. Vale, vámonos.
Pues venga. Ay, mi tarjeta de sonido. No hay más comida, vamos a comerla y supongo que nos iremos a dormir. Ojo con acercarse porque nos podemos quemar. A ver. Prueba a ver si estás lo bastante fuerte como para escalar y salir del desfiladero. Explora el desfiladero. Vale, tenemos que salir. Pues el único sitio para salir. Ahí hay algo. Ah, mira, ahí hay el avión. No, por aquí va a ser porque no. Aún no podemos correr. La mochila no la podemos coger, ¿no? No. Ah, abrigo de O'Hill. Este me podría venir bien, pues sí. Ropa. Tu ropa es una armadura contra el frío. Ahí fuera, la ropa es como tu armadura contra los elementos. Lleva capas para mantener la temperatura corporal y recuerda que el viento es tu enemigo. La ropa te ofrece distintas protecciones contra el frío y el viento. Si se te moja con la nieve o si te caes al agua, podría quedar inutilizada y aumentará el riesgo de hipotermia o incluso de congelación. Mantén tu ropa, mantén tu ropa lo más seca posible. Por último, la ropa te puede proteger de heridas físicas como caídas o peleas contra animales. Ten en cuenta estos factores a la hora de equilibrar el peso y el coste de movilidad de tus prendas. O sea, vamos a inventario, venimos aquí y vemos que la prenda que no la podemos poner resulta que está congelada. Si no la ponemos, lo más seguro es que nos quedemos helados, ¿veis? Entonces hay que quitarla e irnos al, en cuanto podamos ponerla, pero cerca del fuego. A ver, ¿dónde está? Aquí. Pues vamos a probar, a ver. Vaya, toma ya, un esguince en el pie. Escaramujos. El analgésico de la madre naturaleza. A veces la madre naturaleza es tu farmacéutica. Si hierves escaramujos, por ejemplo, consideras un té con un efecto analgésico. Mantén los ojos bien abiertos y busca remedios naturales. Escaramujos, ven para acá. Pues nada, amo mí. Día 5. I feel stronger today. I think I can climb out of here now. Conocimiento. Lo que sabes puede salvarte la vida. Conforme aprendas cosas del mundo, ya sea gracias a tus propias acciones o a interaccionar con la gente, desbloquearás conocimientos sobre personas, lugares y objetos y acciones. Este conocimiento se profundizará cuando te ganes la confianza de los supervivientes con los que te vayas encontrando. Podrás echarle un vistazo al progreso en tu diario. A ver, J, nuestro progreso en supervivencia con aptos de los demás. De momento, tu mano ya está más fuerte y has llegado a la hora de escalar y salir del desfiladero. Muy bien. De momento no conocemos a nadie. Fabricar. Necesitamos 24 escaramujos. O sea que hay que coger más. Ya podemos correr, qué bien. Escaramujos. ¿Dónde están los escaramujos? Ahí hay uno, pero ahí había más. Ahí abajo no hemos buscado nada, ¿no? Ahí hay más escaramujos, y aquí también. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, estamos resguardados del viento. Si salimos aquí, ¿veis? Desaparece y hay viento. Desaparece el icono y tenemos viento. Pues venga, como solamente hay una forma de salir aquí, que es subiendo, subamos.
¡Opa! ¡Qué bien! Aquí cuanto antes, aprovechando que no hace viento. Claro que sí. Ya mismo llegamos, tranqui. No te caigas. ¡Opa! Finally made it. Muy bien. Vale. Yo creo que ya podríamos fabricarnos el escaramujo ese para el dolor de tobillo. Ah, no, estamos bien. Vale, vale. Entonces no hace falta fabricar escaramujo de momento. Por aquí andaba el avión, ¿no? Ahí, ahí está el avión. Bueno, esperemos que aguante la tarjeta. Sonido. Mira que eres burro. I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? Yep. Sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane, drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. Yeah. Okay? I'm not here to fight, really. Con esas mejillas sonrosadas de borrachín. No lo tienes muy controlado, ¿no? I think about them all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not... Nope. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. Opa. La aurora boreal. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? There must be signs of Astrid around here somewhere. Pues ala, capítulo 2, ecos de Astrid. Pues a buscarla, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es ir hasta el avión a ver si vemos algo. My plane. Not sure which of us looks worse. Poor girl. This isn't how things were supposed to end.
hay nada que coger, no se puede trepar. Oh, oh, mira qué bien. Comidita. Naranjada. Por aquí no hay nada. Ah, una caja, no la había visto. Esto es interesante. Chaleco de plumón. Calcetines. Vamos a ver cómo lo tenemos esto. Congelado. 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 Qué bien. Qué maravilla. Pues hay que hacer un fuego para calentar esto, si no, no lo podemos poner. Bueno, sí. Corre como si no hubiera un mañana. Caminar por la nieve con una mochila muy pesada puede ser agotador, pero a veces no tendrás más remedio que correr. Si sprintas, podrás huir de la fauna, evitar el hielo frágil o llegar a un refugio más rápido. Ten en cuenta que al sprintar gastas más calorías que al caminar y que tu energía está limitada por la ropa que llevas. Tardarás un poco en recuperar energía, así que no la uses a lo loco. Vale. Ya lo hemos probado al correr, ya sabemos que podemos correr, ya nos hemos curado. Pero, ojo, riesgo de hipotermia. Hay que hacer fuego y tomarnos los escaramujos. O sea que vamos a buscar un sitio resguardado del viento. Yo creo que allá arriba... Estamos resguardados del viento. Aquí. Pues vamos a crear una... Bueno, no sé qué hacer, ¿eh? Vamos a echar una ojeada aquí, nunca se sabe. Igual encontramos una cueva. Mira, conejos. Un lago helado. Some kind of collapse here recently. Wonder what caused it. Ah, cuidado, cuidado. Apunta bien y jamás pasarás hambre. Piedras. Puedes coger pequeñas piedras y lanzárselas a los conejos para aturdirlos. Equípate con ellos, lanzarlas a alguno y agárralo mientras esté aturdido. Así podrás matarlo. No, si puedes matarlo, puedes comértelo. Ah, qué bien. ¿Dónde hay una piedra? Piedra. Piedrolo. Piedrolo. No veo ninguna piedra. Ah, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Piedra, equipar. H, guardar. ¿Esto qué es? Ah, vale. Y ahora como piqueo. Aquí. Piedra. Apuntar. Debe ser con el dedo, ¿no? Ven, conejo, ven. Ven, conejo, ven. Ven, conejo, ven. Ven, conejo, ven.
Ven, ven, ven. Acércate, acércate. Acércate, Kunin. ¡Toma! ¡Ah! Maldito conejo. Se ha escapado. Someone's been here recently. Could it have been Astrid? Podría ser Astrid. Comida. Mira, ya tenemos para encender el fuego. Hala. Acelerante, hace fuego. Muy bien. Oh, 7 horas, me he pasado. Bueno. Riesgo de hipotermia. Vale, vale, voy, voy. Hay que cocinar los escaramujos. Escaramujos, 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 escaramujos. Aquí. Y ahora... aquí y aquí no. Bueno, vamos a comer algo, que también hay hambre. No. Beber, además también nos da calorías. No. No. Caray, ¿y cómo se hace el escaramujo? Aquí. El escaramujo es comida, vale. Té de escaramujo. No. Aquí. Esto calmará el frío, ¿no? Supongo. Sí. Vale, pues ahora... ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! Me he quemado. Seré burro. Quemar vendas más tal. Vale, parece que lo tenemos. Era esto, ¿no? Sí. No, antibióticos para las vendas. Ah, no, no, no. Ah, té de escaramujos. Vale, vale, espera, espera. No, no, no. ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Hay que aprenderse rápidamente los atajos, porque si no... Espera, espera, voy, voy. ¿Pero esto es té de escaramujos? Vaya, hombre. Quemaduras de hoguera. Tengo vendaje, pero me falta esto y esto. ¿Por qué? Bien. Bueno, vamos a ponernos la ropa que se caliente. Mira, ya está el 38. Esperaremos un poco más. Mira que acercarme, que era quemarme el culo. ¡Qué burro! 4 horas, bueno. Los conejos no se acercan al fuego, ¿no? ¿Qué es esto?
Recoger espadaña. Tallo de esta parte de la planta es comestible, aunque su textura es dura y no llena demasiado. Bueno, algo es algo. Cogollo de la espadaña. La cabeza que brota de la espadaña se puede usar como yesca. Vale. Vale, estamos calentitos del todo. Habrá que seguir buscando a Astrid, ¿no? ¡Ay! Le he lanzado antes de tiempo, no he apuntado. Bueno, mal. Qué malo tengo para coger conejos ya. Allí se ve algo, ¿no? Sí. Oh, espera, espera, que se ha metido el conejo ahí en el agujero. A ver si tengo más suerte esta vez. Ven, 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 conejo, ven. Ven, ven. Acércate, conejo. Acércate, 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 acércate. ¡Toma! ¡Ah! ¡Le he dado! Le he dado, pero no, no. ¿Dónde está? ¡Ah! Caray, cómo corre. No vale. Ha salido corriendo. Barba de capuchino. El musgo previene las infecciones. Las propiedades antibacterianas del líquido en barba de capuchino se conocen desde hace muchos años. Primero prepararlos para usarlos como tratamiento y después aplicarlos sobre la herida para reducir el riesgo de infección. Qué bien. No. Aquí. No. A ver qué. ¡Oh, mira! Este. Ah, vale, vale. No lo había visto esto. Necesitamos uno más. Vale. ¿No hay más barba de capuchino de estos? Ya hay que abandonar ya esta zona. Pues igual sí. Cuervos. Por aquí tiene que haber algo muerto. Mira, aquí hay. ¡Oh! ¿Plumas? Ah, se pueden hacer flechas, vale. Bien. Lo lógico, ¿no? Cuánta cosa. Hermosa. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, lo veremos. Vale, riesgo de hipotermia. Hay que hacer una hoguera ya. Agacharse, meterse debajo de las cosas. Métete debajo de cosas. A veces encontrarás obstáculos. Si te agachas, tal vez puedas pasar por debajo. Agacharse también ayuda a pasar desapercibido ante la fauna. Te moverás más despacio, pero también más silenciosamente y podrás acercarte más. Sí, ya. Pues al conejo no le ha ido. Le ha dado igual que me agachara. Qué malo que soy tirando piedras. Yo es que nunca he sido un niño malo. Nunca he tirado piedras a los demás. Y claro, es lo que tiene. Palito. Oh, cueva. Una cueva. Cueva, cueva. Ahí podremos hacer. Mira. Barba de chivo este.
cappuccino. Tres. Creo que ya podemos hacerlo, ¿no? No hay nada más aquí para recoger. ¿Pero qué ha pasado? ¿En la muñeca? Pues sí que eres quejica también tú. Vaya mariquita estás hecho. Perdón. No quiere decir nada. Oye, oye, no te subas las piedras que no te vas a hacer daño. Con lo bleda que eres. Cueva. Pues nada, hemos entrado en una cueva. Luz. Cada fuente de luz tiene sus ventajas y desventajas. Para ver en la oscuridad necesitas una fuente de luz. Puedes fabricar antorchas con los materiales que tengas. Las bengalas no se pueden volver a usar si se apagan, mientras que los faroles duran más, pero gastan queroseno. Mientras que los faroles duran más. Vale. Puedes fabricar antorchas con los materiales que tengas. Las bengalas no se pueden volver a usar si se apagan, mientras que los faroles durarán más, pero también gastan más queroseno. La oscuridad esconde peligros y además te impide crear y reparar, entre otras cosas. O sea que a oscuras no podemos fabricar nada. Pues qué bien. No. Si teníamos cerillas, ¿no? I'd better find some water. Un poco de agua, vale. Ah, mira la antorcha, qué bien. Ole. Saco de dormir. Sacos de dormir. Descansar te ayuda a recuperarte y a guardar tu progreso. Para recuperar tu estado y superar las dolencias tendrás que descansar. Hazlo en camas que encuentres mientras exploras o en un saco de dormir, que podrás colocar en cualquier sitio. Recuerda que también consumes calorías aunque estés durmiendo y que las horas que pasen afectarán al hambre y a la sed. Al descansar también se puede guardar la partida. Esto es lo que os comentaba, que aunque durmamos o descansemos, el tiempo va pasando y al mismo tiempo nos va bajando las calorías y las... Mira qué bien. Y lo que... Calorías y el tiempo. Espera, vamos a comer algo. Mohoso crudo, ¿no? Barritas de cereales, esto está bien. Vale, hay que beber agua. ¿Tenemos agua? Potable, sí. Bien, bien, esto va bien. Pues vamos a buscar algo donde meternos y hacer una hoguerita, porque aquí hace un frío que te pelas. Oh, ahí hay algo. Mira, otra antorcha. Bifurcación. Bien. Pito, pito. Gorgorito. A ver, por aquí. ¿Qué hay aquí? Ah, mira, ahí hay una mochila. Y por aquí no se ve nada de momento. O sea que... Vámonos para aquí. Y una hoguera, qué bien. No tengo acelerador. Espera, vamos a ver si hay algo por aquí para acelerar. Ah, antiséptico, igual. Perdido en la tormenta, ¿qué es esto? Perdido en la tormenta. Me fui con los otros, pero la tormenta se complicó y les perdí. Algunos dieron media vuelta a ver si podían resguardarse en la vieja iglesia. Continué, pero creo que giré donde no debía. Retrocederé mañana temprano y veré si puedo seguir el rastro. La carta está firmada por Alice. ¿Quién es esta Alice? Vamos a ver la mochila, si hay acelerante, por casualidad. ¡Sí! ¡Guay! ¡Mira qué bien! Vale, ya podemos coser algo. ¿Cómo que no? ¡Eh! ¿Si me ha dado un acelerante? Bueno, ah, no, es para los farolillos. Vale.
Mea culpa, mea culpa. Me equivoqué. Bueno, pues vamos a guardar la partida y vamos a terminar el episodio de hoy, creo. Hemos pasado el tutorial y ya estamos, se puede decir, buscando a Astrid. Bueno, el tutorial creo que nunca se acaba, porque en realidad vas aprendiendo cosas nuevas sobre la marcha. Pero bueno, lo que es el tutorial puro y duro ya lo hemos finalizado. O sea que vamos a... Dejaremos una antorcha. Vamos a preparar el saco de dormir. ¿Dónde es? Acampada. Aquí, aquí bien calentitos. Y nos vamos a dormir. Y bueno, ¿qué hora es? Está haciendo de noche. Bueno, salvaremos la partida. Al menos durmiendo. ¿Cuánto fuego tengo? Para 2 horas. Bueno, 1 hora solo. Y así de paso salvamos la partida. Dormir. Bien amigos, hasta aquí la aventura de hoy, hasta aquí el Long Dark, el primer episodio. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis pasado bien. Si así ha sido, pues como siempre os pido un like, y si no, pues no pasa nada, otro día lo dejaréis. Eso sí, si no lo estáis, suscribiros a mi canal y sobre todo remarcar la campanita para recibir información de cuando subo un vídeo. Mientras tanto, como siempre os digo, sed buenos, chao chao, namaste.